Hola, bienvenidos al presente video tutorial. En esta oportunidad te explicaré el procedimiento para poder crear y configurar un foro de discusión. Para ello nos dirigimos a nuestra asignatura y en Activar Edición. Dado que estamos hablando de un foro, los foros son actividades, pues he creado previamente un recurso de tipo etiqueta donde hemos puesto actividad de aprendizaje y allí la instrucción. No olvidemos que es importante las etiquetas para orientar y las instrucciones también son relevantes. Por ejemplo, he colocado esta instrucción. Luego de leer los materiales proporcionados por este medio, a continuación se plantea el siguiente foro de debate. Vamos a crear el foro en esta opción de añade una actividad o un recurso. Nos dirigimos a actividades y en esta opción nos vamos a seleccionar foro. Vamos a colocar, por ejemplo, foro de debate 1. Tenemos también, por ejemplo, los tipos de foro. Son cinco tipos de foro a elegir. En la plataforma tenemos también guías, ¿no?, de ayuda para poder conocer en qué consiste. En este caso, cada tipo de foro. El primero se llama Cada persona plantea un tema. En este caso, tanto los profesores como los estudiantes pueden crear un tema. Cada tema es como un hilo de discusión. En este caso, pues el profesor no suele plantear situaciones del resto, sino que cada participante plantea un nuevo tema de debate y todos pueden responder. Hay otro que se llama un debate sencillo. Esto es, como su nombre indica, para crear un solo tema que es generalmente creado por el profesor y donde los estudiantes pues deben responder a esa única pregunta. Esto es en el caso cuando el profesor desea orientar, ¿no?, el foro a la discusión sobre un tema específico. También tenemos el foro de pregunta y respuesta. Aquí los estudiantes primero deben realizar su participación en el foro antes de ver los mensajes del resto de sus compañeros. También tenemos el foro general con formato de blog, que tiene la misma característica que vamos a ver del foro general, donde cualquiera puede empezar un nuevo debate en cualquier momento, solo que tiene una apariencia de un blog. El foro para uso general, este es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando quiere. No tiene ligado opciones de configuración para evaluación. Esto es más para un foro más informal. Por ejemplo, los foros de consultas, los foros de novedades del docente pueden ser creados con este tipo de foro. En este caso, voy a seleccionar, dado que yo recomiendo, si es un foro de debate, utilizar el de pregunta y respuesta, porque de este modo un estudiante no va a poder visualizar, ¿no?, las participaciones de sus compañeros y luego haga su participación. Sino por el contrario, este tipo de foro orienta a que el estudiante pueda primero responder y luego pueda ver las participaciones del resto de sus compañeros. Tenemos también opciones de configuración de disponibilidad, es decir, entre qué fechas va a estar disponible. Nosotros recordemos que fue creado el 23, entonces yo puedo colocar que, por ejemplo, el 24 a las 0 horas esté disponible el foro y esta puede ser finalizada, por ejemplo, 5 días después. Acá depende bastante de los plazos de la programación o cronograma de actividades que tenga el docente con sus estudiantes, ¿no? Muy bien, tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de indicar el tamaño máximo del archivo que se permite que en las participaciones puedan adjuntar.
y la cantidad máximo de archivos adjuntos. En este caso voy a considerar un solo archivo. También otra actividad que es muy importante, porque me voy a centrar en las opciones de configuración que son más importantes, tenemos el de calificaciones, donde existen distintos métodos de calificaciones que se explica también en este botón de ayuda. Entendiendo de que un estudiante puede participar una o varias veces, ¿cuál sería el método de calificación? Podemos elegir entre promedio de calificaciones de cada intervención que realice el estudiante, pues que va a tener una nota, la plataforma va a reportar como nota final o única de esta actividad el promedio. También podríamos poner el número de calificaciones, cuántas veces ha sido calificado, o la calificación máxima de todas sus participaciones, o su calificación mínima, o una suma de calificaciones. En este caso voy a seleccionar y recomiendo colocar promedio de calificaciones porque pareciera ser la más justa, ¿no? Tenemos también el tipo de calificación, que en este caso la puntuación máxima es 20. Tenemos también limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango. Es importante calificar dentro de este rango. Puedo colocar aquí, ¿no?, el rango de participaciones. Es decir, debería coincidir con la disponibilidad del foro. Sin embargo, también podría manejar una fecha distinta. Recordemos que esto es la disponibilidad del foro y esto es la fecha en la cual me va a aparecer la opción de calificar. Dado que quiero que coincidan ambas, es decir, que la calificación se dé mientras que esté aperturado, desactivo esta opción. También tenemos, por ejemplo, que en la opción que se llama restricciones de acceso, esto es recomendable si es que, por ejemplo, dado una determinada fecha, desaparezca, no se visualice esta actividad. Acá se pueden añadir distintas restricciones, como que el foro, por ejemplo, podría estar disponible si el estudiante haya leído algún material en específico. Por ejemplo, finalización de actividad o a través de fechas o a través de calificación o por perfil de usuarios o conjunto de restricciones. Por ejemplo, podría yo agregar finalización, elegir, por ejemplo, que el estudiante, para que pueda responder o participar de este foro, previamente deba haber revisado la presentación de funciones condicionales y lógicas. Y esta debe estar marcada como completada. Entonces, esto es una condición, es decir, que el estudiante lea la presentación antes de que le aparezca el foro. Una vez que lea, le va a aparecer automáticamente el foro. Repito, estas son unas restricciones si ustedes consideran necesario. No es obligatorio colocar siempre y cuando, pues esto debe informarse también a los estudiantes. Voy a dejarlo y luego tenemos la opción de guardar cambios y regresar al curso. En este caso vamos a encontrar el foro de debate. A ver, voy a cambiar mi rol al de estudiante. A ver, voy a cambiar mi rol al de estudiante. Y en esta oportunidad vamos a observar que el foro de debate pues se encuentra desactivado hasta que no revise previamente la presentación funciones condicionales, lo cual lo voy a abrir. Voy a actualizar nuevamente mi aula. Vamos a suponer que ya lo he leído, ya lo he revisado. Y para eso, pues le doy un check. Fíjense que como ya ha sido revisado y
he activado la opción de finalizado esta lectura, pues automáticamente se habilita el foro de debate 1. Puedo regresar a mi rol normal como docente y así como los recursos, pues obviamente puedo mover hacia la derecha, por ejemplo. Vamos a regresar a como profesor. Vamos a colocar activar edición. Y voy a poder mover hacia la derecha. Bueno, finalmente también tenemos otro tipo de foro que les comentaba en un video tutorial anterior, que es un foro de tipo general, que en este caso se llama avisos. Vamos a configurar porque es importante tener un foro en la parte inicial o de introducción, donde vamos a colocar en editar ajustes. Vamos a colocar, por ejemplo, avisos y novedades generales, ¿no? Nosotros recomendamos o solemos llamar foro de consultas y novedades. El nombre puede variar, eso es una recomendación nada más. El foro de consultas y novedades, la disponibilidad podemos desactivar porque en realidad queremos que esté activo en todo momento. Voy a colocar guardar cambios y regresar al curso. Este foro de consultas y novedades es de tipo general, como hemos podido observar. Ya. Este foro de consultas y novedades, pues fíjense, es un foro donde puede ser inicializado por cualquier estudiante o incluso también por el propio profesor. Acá sí les recomendamos pues que los profesores tengan un rol bastante activo, ¿no? Porque para que pueda fomentar, ¿no?, la participación, la interacción entre los participantes con el profesor o entre los propios participantes. Regreso nuevamente a la asignatura y ahora me voy a dirigir al foro de debate que hemos creado. Este es un foro de tipo pregunta y respuesta. En este caso, por ejemplo, debería ser inicializado por el profesor, ¿ya?, con la consigna de debate. En este caso voy a añadir una nueva pregunta. Voy a colocar en asunto. Por ejemplo, puedo colocar ya, consigna de foro de debate 1. Y voy a colocar aquí un mensaje. En este caso tengo un mensaje, una breve instrucción. Por ejemplo, estoy colocando aquí la pregunta, ¿no? Una pregunta que va a orientar toda la discusión es: ¿qué factibilidad nos da las funciones lógicas en la creación de los reportes dentro del Excel? También es recomendable colocar algunas instrucciones. En el caso de un foro, por ejemplo, podríamos recomendar que los estudiantes deben leer la pregunta, que deben recopilar, almacenar y analizar la información sobre el tema previo que genera el debate. Los estudiantes responderán la pregunta siguiendo las reglas de netiqueta o netiquette en inglés, es decir, respetar las opiniones de los demás. En caso de que tengas, por ejemplo, alguna discrepancia, pues también hacerlo de una manera respetuosa, justificando, ¿no?, o argumentando pues una posición. De ser respetuoso no significa que pues debemos ser sumisos y aceptar lo que los otros digan o piensen. Algunas observaciones, por ejemplo, también en esa consigna podría ser: el debate estará abierto al inicio de la semana, el lunes en la que toca el desarrollo de la actividad y finalizará el día domingo de la misma semana. El estudiante recibirá algunos puntos. Bueno, esto es un ejemplo. En realidad, pues va a depender bastante
de si el profesor decide o no. No sé, hay una normativa o el profesor por su propia iniciativa, pues desea considerar como una nota o puntos adicionales a la misma. ¿Ya? En este caso voy a quitar esto de los puntajes parciales, voy a quitar esto de los puntos. Bien. Y voy a colocar aquí enviar al foro. Bien, voy a regresar nuevamente a la página inicial de la asignatura. Voy a regresar también nuevamente con mi rol. Voy a cambiar el rol como estudiante. Vamos a cambiar el rol como estudiante. Y bueno, en esta, ya como estudiante, fíjense que ya tengo activo el foro de debate, dado que he cumplido con la condición de haber revisado esta presentación. Me dirijo al foro de debate. Fíjense aquí que acá nos indica que este es un foro de preguntas y respuestas para ver otras respuestas, es decir, de mis compañeros. No voy a poder ver los aportes de mis compañeros si hubieran. Primero debo enviar mi propio aporte. Hago clic en consigna. Voy a poder visualizar el mensaje que hemos revisado hace un momento y como estudiante puedo responder, ¿no?